la penetración digital está llegando a niveles insospechados. Se habla de que básicamente en estos países el nivel de conectividad ya está alcanzando el 80%. Hay más teléfonos que gente y eso simplemente es una tormenta perfecta que exige que las empresas guatemaltecas empiecen a ser cada vez más disciplinadas en conocer, dejarse ayudar y participar del juego digital. Sino que también eso exige que pues, nosotros como compañías, especialmente compañías como Publicar, estén allí con las puertas abiertas para recibir a todos los clientes que seguramente se van a encontrar con una gran necesidad de entender mejor esto, pero que no tienen ayuda. Publicar va a recibir de Google no solamente el respaldo de su marca como el buscador más grande del mundo, como la empresa número uno digital en el mundo, sino que a su vez viene a fortalecer, a capacitar permanentemente la fuerza de ventas comercial nuestra, que a su vez va a llevarle un gran beneficio a las pymes y a todos los empresarios de Guatemala. El hecho de que Google se vuelva un socio local nuestro, lo que nos permite en este caso es tener la relevancia y la importancia de todo lo último que está saliendo, que está para el mercado, de la importancia que existe para las empresas locales del conocimiento de cómo llegarle a los consumidores de una manera más directa. Publicar ahora se vuelve una fuente importante que le puede ayudar realmente a llegarle a ese consumidor en el momento de la compra. Hicimos el cambio, nosotros no salimos a venderle a la gente un aviso, no salimos a venderle una página web, nosotros salimos a venderle una propuesta 360 en la que el cliente tiene en un paquete todos los medios que nosotros manejamos, como es el medio impreso, los portales como páginasamarillas.com, tenemos una unidad, una agencia digital donde manejamos toda la marketing digital, redes sociales, tenemos community manager, tenemos todo un equipo y una infraestructura. ¿Para qué? Para poder servir a todas esas pymes, a todos esos empresarios. El que no está en las redes sociales, el que no está en Google, el que no está metido en la parte digital, pues está perdiéndose prácticamente de todo.